todo. Lo primero es agradecerle a todas y a todos por acercarse. Es un horario recontra complicado. Hoy se presenta otra vez el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, así que muchas de nosotras vamos a estar todo el día moviéndonos, así que bueno, siempre es importante, si bien es una causa ridícula y bastante boluda, lo cierto es que es el grupo Clarín el que está atrás de esto. Y bueno, también es importante sentirnos acompañados, no solamente en mi caso, sino conociendo el expediente, todos los otros compañeros que están acá, Omar, Pablo, José María, que hoy no puedo estar porque está afuera, Juan y Tomás, que está por ahí. Bueno, la verdad que también esa movida que hicimos en diciembre del año pasado, fue una movida en la cual nos acompañaron y con toda la solidaridad del mundo, y eso es algo que hay que destacar, porque siempre es difícil pararse frente a un grupo económico que es una de las tres empresas más poderosas del país y el grupo de medios más importante del país, y es difícil pararse a decirles cumplan con la ley, que en definitiva es lo que hicimos, fuimos a decirles cumplan con la ley, como desde los medios comunitarios la estamos cumpliendo, todos los recaudos legales que fueron necesarios para llegar a obtener la licencia que obtuvimos con tanta militancia, quienes integramos este canal, y que fuimos cumpliendo de la misma manera Pares TV, de la misma manera Urbana. Y nos encontramos frente a una gran empresa que tiene poder de veto, poder de regulación, que decide qué leyes cumple, qué leyes no. Cuando no quiere pagar impuestos, se arregla con una jueza para que se los condone. Y cuando además no quiere levantarnos en la grilla, que no es lo que decimos nosotros, es lo que dice la norma, tampoco nos permiten, no nos atienden, y cuando vamos a protestar no nos permiten tampoco protestar. Creo que justamente por eso es fundamental profundizar en las conquistas que nosotros y nosotras obtuvimos, que la defensa del 33% del espectro para los medios comunitarios, populares, alternativos, autogestivos, está más vigente que nunca, que necesitamos construir un mapa de medios que no sea concentrado, que pueda contrapesar, limitar y terminar con la concentración, porque si no, la historia nos las van a seguir contando un grupo de empresas fascinerosas y nos van a venir a decir cómo es la realidad y no vamos a tener otras voces y otros puntos de vista para poner en circulación. Quizá nosotros y nosotras tenemos esa búsqueda, tenemos esa actividad de encontrarnos con esta información. No es lo que pasa con la mayoría de nuestro pueblo. Entonces tenemos que fortalecer y hacer crecer estos medios. Y para eso tenemos que pelear porque se sostenga la política pública y se profundice y no que vaya para atrás. Y ese es el compromiso que me parece que desde el sector de medios populares hemos asumido y vamos a seguir peleando para adelante. Así que esto es un detalle más. Que nos hace una mancha más a todos y toda la que estamos acá, así que la vamos a seguir peleando y arriba, adelante. Bueno, y le vamos a pedir también a Martín Alderete, compañero.